Que algo caminaba, y cuando ya abrió los ojos
cuando esta presencia se fue de ella, pues ella pudo salir a correr y dice que se fue a la casa de unos vecinos porque no quiso regresar a esa casa hasta que su esposo llegara, tipo 7 de la noche. Entonces, creo que al siguiente día ella le pidió que se fueran, que buscaran para dónde irse porque no soportaba más estas situaciones que vivía en ese lugar. Cuando ella me contó lo de la ping pong en el techo, yo recordé y recuerdo en este momento, quiero traerles aquí a mención algo que también me sucedió a mí y a mi familia en una casa donde nos habíamos mudado, creo que por unos 2 años aproximadamente nos quedamos en esa casa, pero el hecho es que la casa, nosotros vivíamos en el segundo piso, ¿no? Era una casa de 3 pisos y nosotros vivíamos en el segundo piso y el tercer piso tenía una parte de estudio, pero también tenía una terraza grande, muy techada. Y recuerdo que ahí vivía el hijo del dueño de la casa. Tenía acceso a ese lugar por la parte de atrás y pues uno siempre escuchaba cuando la persona entraba hacia ese apartamento, a pesar de que no pasara por la casa, por el interior de la casa, pero sí por un corredor que comunicaba las dos casas. Entonces escuchábamos cuando había alguien o no. El hecho es que habían varias ocasiones en que escuchábamos que una bolita de ping pong, como que jugaba a alguien con ella, la hacían rebotar sobre el piso, de tal modo que rebotaba varias veces hasta que lentamente iba quedando otra vez inerte y volvían a levantarla y volvían a tirarla. Y así pasaban muchas noches, pensábamos que tal vez era el muchacho, pero a veces cuando nos damos cuenta que él no estaba, pues empezamos a sentir que era algo extraño porque era el único que habitaba ese tercer piso. Y también recuerdo que tenía unas pesas, unas mancuernas, unas pesas de estas pequeñas que solamente son para una mano. Y bueno, estaban allá sobre la terraza en la parte de afuera. Recuerdo que también habían ocasiones en que se movían, es decir, como que alguien trataba de empujar las pesas y como eran tan pesadas, se alcanzaba a escuchar en la parte de abajo. Y eso me parecía muy curioso, me llamaba mucho la atención porque yo en una ocasión le pregunté al chico y que cuántas veces pues hacía ejercicio al día o en la semana. Y realmente me decía que él nunca usaba esas pesas. Estaban ahí, pero él siempre iba al gimnasio. Entonces era muy raro. Yo le preguntaba sobre los sonidos que se escuchaban. Y él me decía como que sí. Él sabía y había escuchado muchas veces que algo pasaba, pero a él no le ponía mucha atención al asunto. Había también una silla, de estas sillas mecedoras, las que te sientas y te maqueas para relajarte o para dormirte. Esa silla también escuchábamos como si alguien estuviera meciéndose sobre ella. Eran eventos que de verdad pasaban, y ya en algún momento los escuchábamos y pues era como tan cotidiano. Sin embargo, lo que me empezó a perturbar mucho es que habían tardes en las que yo llegaba de la universidad y me recostaba a hacer la siesta en mi habitación y de repente, después de estar dormido por algunos minutos, me despertaba como con la presión en el pecho, como si me faltara el aire. Y bueno, así pasaron varias ocasiones y pensé que tenía algún estado de salud. Y bueno, me empecé a preocupar, pero luego, después de pensar un poco, recordando todos los eventos que habíamos vivido ahí, pues pensé que de pronto era alguna cosa
que justo detrás de mí en la pared, porque yo tenía mi cama recostada sobre una pared, es decir, yo me había acostado hacia el rincón y esa pared estaba iluminada porque todavía estaba de día y recuerdo que vi una sombra que se bajó por la pared y cuando llegó justo donde yo estaba fue que yo desperté en el video, quedé cuando desperté asustado. Entonces yo supuse, o bueno, llegué a la conclusión de que había algo que me quería molestar y cambié de habitación. Sé que no era como lo más lógico de hacer porque pues las cosas estaban pasando en toda la casa. Pero creo que cuando cambié de habitación ya dejé de sentir eso. No sé qué pasaba justo en esa habitación, no lo sé. Un año y medio después nos dimos cuenta que en el primer piso había vivido antes que nosotros llegáramos un anciano pensionado y era un señor un poco de mal carácter, así que la familia casi no lo visitaba. Y me contaron los vecinos, sin estar preguntando de verdad sobre la situación de la casa, una vecina me comentó que ahí había muerto este señor, se había caído y como era tan anciano, pues tal vez no pudo pedir ayuda y pasó, creo que fue un día y 2 días allí tirado y lamentablemente al fin falleció. Creo que duró como otros 2 días para que pudieran encontrarlo porque ya había empezado pues a descomponerse y no sé si fue esa situación la que desató todo esto, pero esa persona murió de forma trágica allá abajo. Entonces empecé a pensar que podía hacer todo esto. Así que casi 5 meses después nos cambiamos de casa. De verdad fue un alivio para mí porque ya empezaba a sentir ruidos más fuertes, empezaba a escuchar que caminaban por los pasillos de la casa. Y pues no solamente yo, mi familia también, mi mamá y mi papá, los que vivíamos ahí. De verdad que era una situación bastante compleja, pero bueno, después nos fuimos para otra casa y todo terminó allí. Así amigos, que espero que de verdad hayan disfrutado el video, sé que fue muy poquito, quería traerles más, pero tengo que sentarme a escribir en el cuaderno todas las que vengan a mi cabeza, a mi mente, en mis recuerdos, porque pues tengo muchas historias que me han contado. Mis abuelos ya murieron, pero ellos cuando yo era niño me contaban historias así. Y mi papá también y mi mamá tienen historias, pero tengo que empezar a recopilarlas. Por hoy, pues creo que va hasta aquí el video. Espero que lo hayan disfrutado. Cuídense mucho. Que pasen una deliciosa noche. Y recuerden que los abrazo con mucho cariño a todos. Bye, bye.